Y el ministro César Coparico se ha reunido con productores de Yapaganí para ver la producción de arroz y otros productos referentes a la zona. Por el momento se ha llegado a un buen entendimiento y esperan mayor crecimiento de productivos en la zona. Hablando de la problemática, este ha sido un año de mucha producción de arroz, pero al mismo tiempo también de baja de los precios del arroz. Sin embargo, tenemos que trabajar en diferentes tópicos para poder ayudar. No podemos hacer nada con relación al precio del arroz en este momento, porque el tiempo de cosecha ya pasó, la mercadería ya se acomodó en el mercado. Pero por la emergencia de las inundaciones y diferentes contingencias que ha habido en el municipio de Yapacaní, podemos trabajar con el sistema bancario de tal forma que, de acuerdo a las contingencias, haya negociación desde programación y de financiamiento con relación a los compañeros productores de arroz. Hay que trabajar en otros aspectos de cómo mejorar la productividad, de cómo mejorar la producción. Y en eso no es simplemente decir una cosa, hay que trabajar en una mesa técnica de tal forma que nos pueda dar un criterio de solución estructural lo que necesitamos. De todas maneras, la reunión ha servido bastante, los compañeros están de acuerdo en la forma como hemos trabajado y el sistema de trabajo que hemos diseñado junto con ellos. Enseguida seguimos reunidos con el sector relacionado a la soya. Afortunadamente el conflicto ya pasó, aunque ha quedado sectores insatisfechos, principalmente el sector pequeño productor. Seguimos trabajando de qué manera podemos mejorar las condiciones de los compañeros. Estas contingencias nos tienen que enseñar. Por tanto, estamos preparando para la siguiente campaña de tal forma que no hayan este tipo de problemas que nos lleven a conflictos sociales. Se ha liberado como se ha comprometido. Entonces nos hemos reunido con nuestro hermano ministro César Cocarico para poder nosotros implementar proyectos que beneficien a nuestros hermanos productores. ¿Qué respuesta a lo en concreto de los proyectos que Bueno, hemos conformado mesas técnicas de trabajo con distintas áreas, viceministerios que corresponden a cada área específica. Uno, el tema de problemas de los cultivos que tenemos, enfermedades, la bacteriosis. Otro tema también que hemos abordado, este tema de cómo poder nosotros reactivar la producción en el municipio. Sabemos que este año el precio de los productos han sido por debajo de los precios normales que cada año se establecen. Entonces, la reactivación productiva, cómo acceder a créditos con intereses bajos, también lo que es la implementación de sistemas de riego principalmente para el arroz y cómo trabajar en proyectos de implementar centros de acopio principalmente para el arroz, para lo que es la soya, para los cítricos, cómo poder nosotros también hacer lo que es la transformación en productos en centros de procesamiento de materia prima. Entonces, todos esos ¿Yapacaní no es temas. exento al golpe del contrabando y los bajos precios que otros sectores están pasando? Ese tema también se ha tocado. El contrabando se está controlando en las fronteras y también se está controlando en las rutas entre departamentos. Para eso también se ha hablado de que los productores puedan ser parte integrante como control social para que podamos controlar el contrabando de productos en estas estaciones, principalmente de producción, arroz, soya y otros productos que entran vía contrabando de otros países. ¿Cuánto aporta Yapacaní en la producción de arroz? Bueno, Yapacaní tiene una producción estimada de 35.000 a 40.000 hectáreas sobre los 180, 200.000 toneladas de arroz que produce cada año. Entonces, en soya tenemos alrededor de 20.000 hectáreas, un promedio de 80, 100.000 toneladas también que produce. Entonces, son productos importantes que se dedican a nuestros hermanos productores. Es una zona de producción integral.